regular, ordenada y segura. Por lo cual nosotros, como CONAMIGUA, nos vemos como ser un aliado estratégico, toda vez que a nosotros nos corresponde la coordinación y la supervisión de las instituciones que tienen que ver en el tema de interés migrante. Y claro, generar condiciones de trabajo y desarrollo económico, por supuesto, que van a generar que se evite la migración irregular y que hayan fuentes de trabajo aquí en nuestra región y en nuestro país. Nosotros queremos, les comento que nosotros estamos esperando la espera de la aprobación de la modificación de nuestro plan operativo anual. Dentro de ellos tenemos los programas de atención legal, social y psicológica, porque para nosotros vemos el desarrollo que debe ser vital como Estado, se debe respetar, y como está el derecho del desarrollo integral del menor, siempre hemos enfocado en la niñez, porque ¿cómo se puede desarrollar un menor si sus padres no están? Entonces ahí creemos que son puntos torales y a partir de ahí debemos enfocarnos en brindar toda la atención a los menores de edad que son no acompañados y que migran. Inclusive hay ciertas situaciones donde, pero es el DMP, que el correspondiente, el que debe investigar, donde nos han mencionado de forma verbal que algunos han hasta inclusive alquilado a sus menores para dar ese viaje y así no los detengan en el recorrido migratorio.